Bueno, muchísimas gracias. Muy tarde, esta noche, 11:30 de la noche, y acaba de determinarse el veredicto de absoluta culpabilidad, tanto para César Pereira como para también Mario Herlin. Culpables por unanimidad de todos los integrantes del juzgado. Vamos a. Ahí está el fiscal. Ahí está el fiscal Jorge Viego, que está saludando a la familia, a Marta Effner. Bueno, se logró en definitiva el veredicto que se estaba esperando de culpabilidad para Pereira y para Herlin. ¿Podemos hablar, fiscal? Sí, rápido. Me encantaría. Bueno, sí sabemos. Venga, vamos, por favor. No, vamos, sabemos que lo están esperando. Bueno, ¿qué tiene para decir el doctor Jorge Viego? Es la resolución del juzgado por absoluta unanimidad para todas las causas, ¿no? Sí, satisfacción por el trabajo realizado. Acá trabajó muchísima gente. La policía hizo un trabajo impecable a mi forma de verlo. Y los resultados se ven ahora en estas jornadas. Y satisfacción por la familia, porque la familia creyó en la investigación, nos acompañó, y que reciban un veredicto de este tipo es saludable para todos. Doctor, ¿en algún momento usted dudó, dado los planteos, las inquietudes, y de hecho hasta se había tornado un tanto personal, ¿no? Con su figura y su trayectoria, por lo menos lo que se planteó, además del condimento personal que le puso Pereira en algún momento que estalló? A mí lo personal no me influye, porque yo soy profesional y estoy preparado para esto. Que me agrega un diputado, y más cuando yo consideraba que era una estrategia, porque estaba convencido de su culpabilidad, no me hace mella. Pero sí sentí temor en que influya en el jurado. Por eso los planteos que yo realicé hoy a la mañana, porque yo para mí pensé que podían estar viciadas las voluntades o que iba a haber una imparcialidad, lo cual. A resultado opuesto, puedo decir que el temor que tenía pudo haber estado equivocado, porque el grado estuvo a la altura de las circunstancias. Y eso es muy bueno. Doctor, ¿cómo sigue esto para el común denominador de la gente que no entiende qué significa, ¿no? Todo lo culpable que se lo halló a cada uno de los imputados. Es prisión perpetua, son cierta cantidad de años, interviene el juez técnico. Un homicidio crímenes causa es una pena de perpetua. Encima está en concurso real con el robo, que se acreditaron los dos hechos. Después se hace igual, de todas maneras, un juicio de cesura, donde se va a determinar la pena. ¿De cuándo a cuándo estamos hablando la pena? ¿Qué es lo que dice el Código Penal? ¿De cuándo a cuántos años? Las penas de prisión perpetua hay interpretaciones con adherencia a la nivel internacional. Se habla de una pena de 50 años de máximo como duración. Eso es lo que estipula nuestro código, y algunos hablan que a los 35 podría obtenerse una libertad condicional, pero para ese tipo de libertades condicionales se tiene que reunir todos los requisitos, y para una pena de estos calificantes hay que reunir muchos requisitos. Bien, y usted tenía sumadas las causas de robo de Herlin, sí, que también fue encontrado culpable. Exacto, sí, por los dos robos cometidos cercanías de Sierra de la Ventana. Habían escuchado el testimonio muy doloroso de una de las víctimas, o de dos de las víctimas, el día lunes, donde quedó graficado que las familias lo habían pasado muy mal en estas situaciones de robo, en el ingreso a la vivienda, cuando se detuvo un vehículo por la modalidad con colocación de Miguelitos, ¿no? Sí, traumáticos para las víctimas, y sí. Lo quisieron expresar. Doctor, en todo momento se intentó al menos dar por tierra la situación puntual de lo que se les estaba acusando, pero sobre todo por la estrategia policial. ¿Qué le diría usted a todos? Es un común denominador, que cada vez que hay una causa que tiene una prueba relevante, se acusa a la policía que se quiere armar una causa, pero después uno los interroga y les dice, bueno, ¿cuál es la enemistad con la policía para que le armen esta causa? O se le agrega, como se agregó en este debate, y se alinearon cuatro personas, que son dos parejas, para armar la causa también del robo. Y toda esta gente, ¿cuántos policías declararon
y todos se alinearon para decir esta es la teoría del caso y acusarlos infundadamente. ¿Quedan algunos cabos sueltos de la gente que ayudó a Pereira y a Gerlin a llegar y a irse del lugar después del hecho? No, cabos sueltos no, porque nosotros sabemos que quién los llevaron y los volvieron a buscar. Son familiares y no se pueden incriminar. La hermana de Gerlin y, claro, y el marido. Y de todas maneras, con eso me voy a tener más cautela, porque yo tengo una investigación abierta. Si junto más pruebas de algún otro tipo de participación más que llevarlos, veré qué voy a acusar. Pero en principio, si es una ayuda. ¿O complicidad? Sí, pero el encubrimiento de familiares directos no es penado. Así que bueno, en su principio se buscó de ver si se encontraba algún elemento más que los incrimine. Por el momento no. Bueno. La última por mi parte, tranquilidad, por favor, porque usted se quiere ir con la familia. Tranquilidad, ¿cómo se siente, digamos, emocionalmente en estos momentos? Estamos convencidos con el trabajo que habían realizado, pero muy agotado. Sí, pero digo, el trabajo realizado de investigación tuvo eco en el jurado. ¿Yo qué puedo decir? Ustedes son de Suárez. Sí. Yo lo que siento después de un veredicto de un jurado es alivio, porque en una causa con un juez técnico estoy más seguro de lo que puedo lograr, con un jurado no. Y me quedó la espina de un hombre mayor de Suárez, que el veredicto fue de una culpabilidad. Por supuesto. Estoy totalmente el seguro año pasado. De lo que pasó. Entonces, esta sensación hasta que sale el veredicto es horrible, porque uno siente que dejó todo, porque tengo pasión por lo que hago, y hay mucha gente trabajando atrás. Y que de repente el jurado no lo vea de la misma forma, a veces son defraudaciones. La última por mi parte. Gracias. Si se hubiera dado la nulidad del juicio, ¿cómo estaríamos hablando de esto?